Mirad qué montón de ropa. ¿Todo eso tienes que planchar? Sí, si quiero tener un jornal igual que el de la fábrica, tendría que planchar 4 montones como este cada día. Madre mía, qué asco de vida. Y por lo menos es trabajo, qué falta nos hace. Si no se preocupe, padre, que no nos faltará de comer. Ay, Dios te oiga. Deme la botella, que ya está el desayuno. Voy. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Benjamín. Buenos días, Josefa. Traigo noticias. Mi tío ha comprado la fábrica y quiere que las máquinas se pongan a funcionar hoy mismo. Pero tú no querías que tu tío la comprara, ¿no? Bueno, todavía no la ha comprado, pero es cuestión de días a que arreglen todo el papeleo. Pues a mí no me parece una buena noticia. A mí tampoco. No, pero no lo entendéis. Mi tío Ricardo será todo lo despreciable que queráis, pero vosotros podéis recuperar vuestros trabajos. Sí, 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 eso es verdad. Pues vámonos, que la fábrica está a punto de abrir. Bueno, un momento. ¿Yo qué hago con toda esta ropa? Bueno, la ropa puede esperar, Petra. Mi tío nunca nos garantizó que fuera a contratar a los mismos obreros, así que si no nos vamos ya, puede que otro se quede con vuestro puesto. Pero yo me he comprometido con don Germán. Madre, ¿usted podría ayudarme con la plancha? Uy, a mí hay que planchar. Pero seguro que lo hará muy bien. Ay, tu madre planchando. Dios lo pille con pesar. Bueno, padre, se trata de planchar. Tampoco se necesitan estudios para eso. Pues me apetece probar, mira tú. No creo que nos venga mal un salario de más en esta casa. Pues no, la verdad. A ver, lo único tiene que tener cuidado porque son prendas muy delicadas. Sí, lo haré con cuidado, hija. Te prometo que estará todo listo para cuando vengas. Muchas gracias. Vámonos ya. Sí, sí. ¿Padre? No, yo no me muevo de aquí. ¿Pero cómo que no? ¿Que no ha oído a Celia? Que vuelven a abrir la fábrica y que hay un nuevo patrón y que nos necesitan porque tenemos experiencia. No, en esa fábrica no hay trabajo para mí. Pero, padre... Pero que no. ¿A qué voy a ir yo allí? A ver, a que me humillen, a que me den limosna. ¿Quién me va a contratar a mí así? Que estoy ciego. Usted puede recorrer la fábrica con los ojos cerrados. La fábrica es un sitio peligroso. Benjamín, Petra tiene razón. La fábrica no podría tener un mejor encargado que usted. No, Miguel lo puede hacer perfectamente. Con todos mis respetos, pero Miguel no le llega ni a la suela de los zapatos. Yo no es por mal meter, que yo a ese Miguel no lo conozco. Pero al menos tiene ojos, ¿no? ¿Madre? Ni falta que le hacen a Benjamín. Él sabe organizar perfectamente el trabajo porque lo ha hecho toda la vida. Señorita, pero yo tengo que revisar los tejidos, hay que leer los albaranes. Si reconoce el paño con solo tocarlo. Y los albaranes se los puede leer un ayudante. Y a don Ricardo le gustará tenerle cerca, porque él no conoce la fábrica. Y usted le puede poner al día de todo. Ah, venga, padre, por favor. Benjamín, por favor, no le cuesta nada darse el paseo. Y así de paso saluda a los compañeros. Bueno, está bien, pero lo hago por ti. Venga, vámonos. ¿Madre podrá con la plancha? Claro que sí, hija. Muchas gracias. Vámonos, que llegamos tarde. Coge las chaquetas, el bolso y el bastón. Cuidado. Ahí, ya está. Vamos. Cuidado, no se tropiece, padre. Ya me viene el olor de los tintes, que se te mete dentro, ¿eh? Pero a mí siempre me ha gustado. A ver. ¿Lo que hacéis aquí? Lo mismo que tú. Pues si lo digo por tu padre. Tranquilo, Miguel, que nadie te va a quitar tu puesto de encargado. Pero si está ciego, Petra. ¿Y qué? Que yo sepa, tú no tomas las decisiones. Así que, chito. Silencio, por favor. Don Ricardo quiere dirigiros unas palabras de bienvenida. Gracias, Bernardo. Gracias a todos por esta bienvenida tan calurosa. Aunque yo soy un firme convencido de que un obrero se expresa en silencio, sin risas, sin aplausos, sin charlas insustanciales, en definitiva, sin rechistar. Me hago cargo de una fábrica que ha tenido que cerrar. Para que esto no vuelva a ocurrir, quiero que os grabéis a fuego una norma muy importante. Aquí no se hacen amigos. Igualito que don Fernando. Silencio. Shh, padre, por favor. Aquí se habla mucho y se produce poco. Ese ha sido el problema, pero a partir de ahora eso se ha terminado. La jornada laboral será de 2 horas más sin descanso y se trabajará en silencio. Os presento a Basilio, él va a ser vuestra sombra. El que no cumpla, a la calle. El que se ría,
a la calle. Y si Basilio descubre a dos obreros chismorreando por ahí... Los dos a la calle. Ah, creo que en un ataque de frivolidad esta fábrica igualó los sueldos de los hombres y las mujeres. Eso también se ha terminado. Las mujeres cobrarán menos, como hacían antes. ¿Ha quedado claro este punto, Bernardo? Redactaré los nuevos contratos. Bien. Si alguien está en contra de estas normas, es el momento de decirlo. A partir de mañana no aceptaré ningún tipo de protesta. ¿Alguien tiene algo que decir? Me alegra ver que todo el mundo está de acuerdo. Bernardo, que las máquinas se pongan a funcionar de inmediato. Está bien, ya lo habéis oído. Todo el mundo manos a la obra. Vamos. Hija, llévame a casa. Anda. No, espera un momento. Pero ya has oído al nuevo propietario. Ya me dirás tú qué pinta aquí un ciego. Esos discursos sirven para meter miedo a la gente y para ganarse el respeto desde el primer día. Sí, solo escucharlo es que me han entrado ganas de vomitar. Vamos a hablar con ellos. Espera un momento. Buenos días, doña Pilar. Buenos días, señorita Celia. Buenos días, don Luis. La veo de muy buen humor. Lo estoy. ¿Puedo preguntar por qué? Vengo de darle una buena noticia a una amiga. ¿Y usted? ¿Cómo por aquí? ¿Tiene algún alumno en la zona? Señorita Celia, ¿usted me considera un buen amigo? Bueno, qué duda cabe. Es usted un buen amigo de la familia. En ese caso, y para prolongar su buen humor, ¿podría usted ayudarme a mí? Supongo que querrá que interceda con mi hermana. Lo ha adivinado. Don Luis, ¿cuánto tiempo lleva usted dándole clase a Francisca? Demasiado, como para permitir que nuestra relación se estropee por una serie de malentendidos. Solucionar un problema debería ser cosa fácil, ¿no sí, cree? Uno tal vez, pero cuando se van encadenando uno tras otro, al final se crea una maraña mucho más difícil de desenredar. Entiendo. Pero no sé si yo podría ayudarle. La relación con Francisca no está ahora mismo pasando por el mejor momento. Usted lo sabe. Bueno, pero usted es su hermana, sabe cómo llegar hasta ella. Don Luis, a Francisca no le gusta la gente que escurre el bulto y que se vale de mediadores para solucionar los problemas. Ah, ¿eso es lo que cree que estoy haciendo yo? ¿Valerme de usted? Está bien, lo reconozco. Tiene usted toda la razón. Lo admito, estoy actuando como un cobarde, pero es que no sé qué hacer para allanarme el camino. Los problemas con Francisca solo los puede solucionar usted. Si yo intervengo, será peor, créame. A Francisca no le gustaría que se involucraran más personas. Creo que tiene razón. Yo solo puedo darle un consejo, si lo quiere. Lo quiero. La manera de recuperar a mi hermana es que usted la acepte tal y como es. Me pide que acepte con los brazos abiertos su decisión de cantar en el Amigú. Supongo que para usted es algo difícil. Y tanto que lo es. He estado esforzándome por llevarla hacia el auténtico estrellato y ella lo desprecia, olvida nuestras clases, mis consejos y prefiere actuar en ese antro. Pero algo me dice que el verdadero motivo del malentendido no es precisamente ese. No sé a qué se refiere. A Gabriel. Sabía que al final acabaría saliendo el nombre de ese ganapán. Gabriel es ahora la parte más importante de la vida de mi hermana. La más importante no lo sé, señorita. Tampoco creo que debamos exagerar. A lo mejor tan solo se trata de un capricho. No. No se engañe, don Luis. Gabriel y Francisca son novios. Y si usted no es capaz de decirlo con esas palabras, de asumirlo, no recuperará la amistad de mi hermana. Pues para no querer ayudarme, se está usted despachando muy a gusto, ¿no? Intente asumirlo, don Luis. Ellos son novios. Si no se hace a la idea, jamás la va a recuperar. Buenos días. Buenos días. Gracias, don Ricardo. Y gracias por devolvernos nuestros puestos de trabajo. Ahora, si empieza con los agradecimientos, se le va a terminar el tiempo antes de exponer su problema. Sí, tiene razón. ¿Se acuerda de mi padre, Benjamín Fuentes? Hombre, sé quién es tu padre. Don Ricardo, su hermano nunca tuvo ninguna queja de mí y, bueno, creo que usted tampoco. El tiempo que estuvo en la fábrica pudo comprobar que soy un buen encargado. Lo sé. Y me consta que es usted el trabajador más veterano. Sí, disculpe, no solo eso, no es que sea solo el trabajador más veterano, sino que mi padre se ha deslomado por esta fábrica, que se ha dejado la piel y hasta la salud día tras día. Eso no faltaba, para eso se le ha pagado un salario. Yo no tengo ninguna queja, tiene usted toda la razón. Mi padre se ha quedado ciego por la viruela, pero la enfermedad no le ha quitado las ganas de trabajar y tampoco todos los años de experiencia. ¿A dónde quiere ir a parar?
que ahora que la fábrica empieza una época nueva a su mando, yo creo que sería un error prescindir de mi padre. Pero si está ciego. Pero él conoce a todos los proveedores y todos los trabajadores le respetan como el que más. Y nadie podría hacer mejor su trabajo, aunque esté ciego. A ver, ¿cómo te llamas? Petra Fuentes, señor. Petra, ¿tú no estabas abajo cuando he pronunciado el discurso de bienvenida? Sí, señor. Entonces el padre está ciego y la hija está sorda. ¿Por qué dice usted eso? ¿No han escuchado cuando he dicho que el que no rinde se va a la calle? Pero es que mi padre rinde como el que más. ¿Un ciego? Entre máquinas peligrosas, tropezándose con los demás y ralentizando la producción, por favor. Mi padre podría orientarse en la sala de máquinas con los ojos cerrados. Mira, esto no es una casa de caridad, esto es una fábrica. ¿Eh? Y yo no soy una monja que regala caramelos a los niños pobres. Soy un empresario que busca rentabilidad. ¿Qué me puede aportar un ciego como tu padre? Hija, vámonos. Espere. Hazle caso a tu padre que te dice que te vayas. Porque lo que está en juego no es su puesto de trabajo, sino el tuyo. Hija, vámonos. ¿Crees que fuera tu voz? No, no se haga ilusiones, señorita. No vuelve a casa para quedarse. ¿Cómo que no? No, he venido por la ropa. Bueno, pues vamos a tomar una taza de té, que tengo muchas cosas que contarte. Pues un té sí que me tomo. Pasen al salón, yo se lo preparo. A ver si usted hace que vuelva a entrar en razón. Con Francisca eso ha sido siempre muy difícil. No hace falta que me lo jure. Bueno, cuéntame, que no has podido hablar nada. ¿Qué tal los estudios? ¿Has escrito algo más? ¿Te encuentras...? Calma, paso a paso, Francisca. ¿Se puede saber qué está pasando aquí, doña Rosalía? Ha venido su hermana Francisca, señorita. A traer la ropa sucia, por lo que he oído. Blanca, vamos a tomar un té. Acompaña a Francisca a la salida. Blanca, por favor. Fuera de casa. Y fuera tu saco de ropa sucia. Una cosa es que vengas a reuniones familiares porque hay decisiones que tomar y otra muy distinta es que vengas a hacer visitas de cortesía, que eso ya es demasiado. ¿Qué pasa? ¿Qué hora tomas tú las decisiones de esta casa? Porque eso yo no lo sabía. Si te marchas de casa, eres consecuente y asumes tus consecuencias. No te vas por las noches a alternar en el ambigú y después vienes a tomar una taza de té como si fueras una amiga decente de la familia. ¿Eres incapaz de dirigirte a mí una sola vez sin insultarme? Por favor, señoritas, tengamos la fiesta en paz. Supongo que te das cuenta de que ese cuchitril en el que vives no es un lugar decente para una señorita. Cuando me dé cuenta, serás la última en saberlo. ¿No has venido a pedir perdón? Eres tú la que tiene que disculparse conmigo. ¿Por qué? Porque estoy pasando vergüenza por tu culpa. Porque me has estado mintiendo durante meses. Porque no te importa nada el apellido de la familia. Blanca, por favor, vamos a tomar un té y hablamos de esto tranquilamente. De ninguna de las maneras. Déjalo, me voy. Esta ya no es mi casa. Por favor, señorita, no diga usted eso. Es verdad, Rosalía. Este ya no es mi hogar. En un hogar te quieren por como eres. Y esto no ocurre aquí. Menos mal que no todo el mundo tiene una mentalidad tan estrecha. Como la de Blanca. Sí, Blanca, adiós. Me hubiera encantado ese té. Pero no ha podido ser. Por Dios, señorita Blanca, ya que no puede hacerlo por usted, hágalo por mí. Tiene que ser más paciente y encontrar una solución para este problema. Ya ha visto que con Francisca no se puede hablar. Sí se puede, Blanca. Pero tú siempre escoges el peor modo de empezar una... Alguien tiene que marcar los límites en esta familia, Celia. Pues no sea usted tan estricta con los límites. Haga lo que sea para que su hermana vuelva a casa. Estoy un poco cansada de que los problemas de Francisca siempre sean los más acuciantes. Yo también tengo problemas, ¿sabe? Blanca está durmiendo fuera de casa. Porque ella ha querido. Yo tengo asuntos de los que ocuparme. Me caso dentro de un mes. ¿Cómo que se casa dentro de un mes? Han llamado a Rodolfo a filas y quiere que nos casemos antes de que se marche a Marruecos. Y ese es el tiempo que tengo para que vuelva mi padre, me coja del brazo y me lleve al altar. Blanca, ¿tú quieres que padre te lleve al altar? Sería lo más apropiado, ¿no? Mi prometido se va a la guerra y puede que lo maten. Y tengo que preocuparme por estas tonterías.